8:41 de la mañana, vamos a seguir informando y contamos que dos viviendas se resultaron afectadas tras recibir el impacto de un vehículo cuyos conductores perdieron el control y generaron los percances. Enseguida, los detalles. Veamos. Y de repente el fuerte estruendo fue escuchado por los habitantes del sector de Bastión Popular y al percatarse bien, un vehículo se encontraba junto a una de las viviendas. ¿Qué es lo que había ocurrido? El automotor perdió pista y cayó desde uno de los cerros de la zona. Felizmente no impactó a la vivienda, pero sí hubo consecuencias. Y mi hijo, el mayor, que de 22 años, él iba saliendo con el plato de comida y un vaso de cola y el plato lo chispeó por allá. Obvio. Yo, esa pared toda se la llevó, fue apuntaladita con madera. Yo aquí, mi hijo trabaja aquí, artesanía, con los motores, que todo me ha dañado. Ahora me ha arrancado los cables, me ha dañado, no tengo nada. Los moradores de la zona solicitan que se coloque un muro de contención para evitar que accidentes como este se repitan. Que el carro venía encima de nosotros. Si no hubiera sido por eso, nos hubieran aplastado todito. Si no hubiera sido por la viga, no, el carro no hubiera hasta adentro de la casa, a la cama hubiera ido. Sin embargo, este no es el único accidente que se registró durante las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Otro de las mismas características se dio, pero en otro punto de la urbe. En la cooperativa Juan Montalvo, el automotor se lo divisaba dentro prácticamente de la vivienda. Los vecinos se asustaron. Inmediatamente llamaron a los elementos de tránsito para confirmar esta novedad. Yo estaba en el... no podía dormir, la verdad. Estaba en el fin de la cama con una angustia y estaba ahí sentada. Y cuando escuché el ruido, sentí que todo eso se vino y me quedé así. Y prácticamente sí, estoy raspada. En ambos casos no se registraron víctimas mortales, pero la autoridad de tránsito recalca la importancia de conducir con responsabilidad. Bueno, que aparentemente va en estado de haber ingerido licor. Tenemos que comprobarlo en la fiscalía con la prueba respectiva. Con la prueba respectiva se saca todo eso. Informó Julio César Saona.